Si la música fuera una figura geométrica, definitivamente fuera un círculo, tal y como un reloj. Eventualmente lo que sucede en punto A vuelve a suceder en el punto C o el punto D. A finales de los 90, las guanábanas podrían nos cantaron. Maldita, maldita bellaca, se pasa toda la vida saboreando mataca. Después de una pelea con el gobierno de Puerto Rico, en aquel tiempo el reggaetón se blanquea y aunque se seguía hablando de drogas y sexo en las canciones, dejamos de escuchar palabras tan explícitas hasta el 2016. Año 2016, ¿qué lo hace tan especial? ¿Por qué todos quieren volver a esa fecha? Algunos le hicieron canciones. Dime qué tengo que hacer pa' pasar 3 días y 2 noches en el 2016. Unos recrean los juntes de artistas de esa época y otros recrean sus propias barras del 16 para jugar con la nostalgia. Ella es una diabla, me la cubre, me lo mami, se la trae. Ciertamente algo que cambió en la era del trap latino el 2016, además de la presencia visual del link o codeína en los videos, fue el lenguaje explícito que se había dejado de utilizar en el reggaetón porque los artistas querían ser tocados en la radio y ser contratados por los alcaldes cuando hacían las famosas fiestas de pueblo en y fuera de Puerto Rico. Digamos que se sabía que se estaba hablando de sexo, pero de una manera mucho más disfrazada. Esto claramente manteniendo el pacto que hicieron los reggaetoneros con el gobierno de Puerto Rico para dejar de ser perseguidos y que se pudieran vender discos en las tiendas. En 2015, Nicky Jam se había consagrado como el artista del momento, haciendo su gran regreso al mainstream después de estar una década perdido en el mundo de las drogas, y pegó en grande con la canción El Perdón junto a Enrique Iglesias. J Balvin había pegado ese año Jinza, Daddy Yankee y Wisin tenían Nota de Amor junto a Carlos Vives. Solo Ozuna había sido el gran artista revelación de ese año con Si Tu Marido No Te Quiere, pero todas las canciones antes mencionadas son todas canciones comerciales y con lenguaje apto para ser tocadas en la radio. A mediados y finales del 2015 se había empezado a estandarizar el acto de escuchar música que esté en una nube digital como Spotify. Apple Music había sido lanzada en verano del 2015 y una nueva era de escuchar música comenzaba, y con esto venían artistas totalmente diferentes acoplados al nuevo sistema económico. Si retrocedemos en el tiempo, en el 2008 ya los discos no se vendían y desde ese año hasta el 2015 el artista prácticamente regalaba la música en páginas de piratería y cobraba las regalías de radio y del YouTube del 2007 en adelante, y que en ese momento era la plataforma más poderosa de streaming, pero era en video, lo cual complicaba el consumo continuo porque tenías que mantener la pantalla abierta del celular o se detenía la música. El plan premium todavía estaba limitado a Estados Unidos. Gran parte de los ingresos del artista se mantenían llegando de las contrataciones para conciertos, o como se le conocía, el famoso booking, donde el artista podía generar 50.000, 100.000 o más por un concierto de una hora y media. En 2016, los artistas buscaban una manera de que el fanático pudiera escuchar sus canciones gratis, pero sin la limitación de video que tenía YouTube, que ya había lanzado su plataforma específica de escuchar música sin video, llamada Music Key, en septiembre del 2015. Pero esta aún no era popular y requería que sometieras las canciones a través de una distribuidora como CD Baby o TuneCore. Tenías que pagar o dar un porcentaje de tus ingresos y esperar 2 semanas para que tu canción fuera publicada, molestia a la cual la nueva generación de artistas no estaban dispuestos a pasar. Esperar en pleno 2016. Ahí fue donde encontraron SoundCloud, una plataforma que te permitía subir las canciones de manera directa. Era gratis, pero al mismo tiempo no le pagaban a los creadores y los raperos por las reproducciones. Pero ¿a quién le importa? Porque al artista nuevo no. Ellos venían aún con la mentalidad de que el dinero grande seguía estando en los conciertos, en las contrataciones, y SoundCloud era simplemente una plataforma para llegar más fácil al oyente sin tener que pasar por el filtro de la radio o tener que pagarle a alguna página para que lo pirateara. A pesar de que no cobraban regalías por las canciones, al menos eran escuchados, y esto podía traducirse en contrataciones para eventos, como sucedió con Brian Myers cuando pegó Esclava Remix a la edad de 16 con Anonymous, Anuel y Almighty en enero del 16. Cuando se pega Esclava, realmente que yo tenga conocimiento, Brian arrancó rápido. Me empezaron a llamar para Brian. Y Brian hizo muchos parties. Y nosotros, la mayoría, pues cantábamos en los parties de Brian, o en los parties míos, o en los parties del que contrataran del grupo.
Cuando Anuel estaba afuera en la calle, yo te pregunto porque yo desconozco la historia. Anuel se encendió bien cabrón. Anuel hacía 30 parties, Brian hacía 30 parties. Cogen a Brian preso, todos los parties de Brian se los pasó a Anuel. Anuel se prendió en la madre. Anuel cae preso. Fabián me pasa todos los parties a mí de Anuel para Brian. Brian se pegó. Sí, porque tú eras manejador de Brian. Claro, yo era el que estaba breando con Brian en ese momento. Exacto, si estábamos ahí grabando y tirando un par de canciones para el SoundCloud, esa era la página que, sí, que estaba que bien pegada ahí para ese tiempo, si todos los chamaquitos nuevos. Ese era el Spotify. Exacto, sacábamos las canciones por ahí y la gente, ya tú sabes, nos tenía en verdad, ¿sabes? Nos tenía en la mira ya, en verdad, el público de Puerto Rico, o sea, es bien difícil. Y desde que empezó todo este movimiento, la gente rápido como que le llamó la atención, ¿me entiendes? Como era algo. Otro beneficio que tenía SoundCloud era que no eran tan rigurosos con el copyright y esto les permitía a los artistas subir canciones con instrumentales no autorizados que luego se convertían en himnos sin ningún tipo de permiso o proceso legal, como claramente fue el caso de Esclava Remix. Si los productores no querían hacerle pista, nosotros pegamos la moda de coger pistas de YouTube y grabar encima de las pistas de YouTube y después hacerle otra pista si alguien aparecía, si no se tiraba con las pistas de YouTube. Por eso esos temas no se pudieron cobrar. Esclava no se cobró un peso. Era una pista de YouTube. Para entender lo que estaba pasando en Puerto Rico con los traperos de SoundCloud, tenemos que retroceder en el tiempo y mencionar a los raperos norteamericanos que empezaron este método, como XXXTentacion, Lil Uzi Vert, Juice WRLD, Playboi Carti, Kodak Black, Tekashi 69, entre otros. Todos estos raperos vieron a SoundCloud como una manera de estrenar música con baja calidad de sonido, con poco contenido de letra, pero que sonara pegajoso. Ser un rapero de SoundCloud en Estados Unidos se convirtió en una medalla que algunos de ellos llevaban con orgullo, fronteándole a los raperos más tradicionales. La poca calidad ayudó a aumentar la cantidad, haciendo que todas las semanas estos raperos estrenaran música nueva a sus fanáticos y que por consecuencia estos sintieran que están más conectados con sus artistas. Esta movida era bastante criticada por los demás raperos del hip hop, que duraban meses en estrenar un sencillo porque se sentaban a tratar de hacer una canción con la mayor calidad posible para no fallar, mientras que el público solo pedía escucharlos encima de un instrumental con un coro pegajoso, con mucho autotune y unas cuantas barras con las que se puedan relacionar. Antes se sacaba un tema cada 6 meses, cada 3 meses. Claro. ¿Entiendes? Ahora se trabajaba bien. Ahora hay que estar semanal, no, básicamente. Papi, yo voy a tener que piratear todos los temas semanal. Porque es lo más que me encabrona. Y si tú supieras, cabrón, que yo tengo culpa de eso también. ¿Por qué? Yo tengo gran culpa de eso. Porque en el 16, o sea, yo me acuerdo que cuando se pegó Esclava bien cabrón, nosotros teníamos tantos temas grabados. Papi, nosotros sacábamos temas todas las semanas, ¿sabes? Todos los viernes había un tema de trap del corillo. Y fue tanto el ajoro del género, porque esto lo cambiamos, y tienen que ser honestos. Entonces, en el 16 fue un antes y un después. Papi, todo el mundo adoptó esa vuelta de sacar música toda la semana, porque si no, te vas a quedar atrás. La era de SoundCloud en Puerto Rico claramente puede ser distinguida en el 2016, pero los raperos de SoundCloud están sonando desde el 2013 con Álvaro Díaz y el colectivo musical La Ciudad, John Martino, Bray y Joy Santana, quienes fueron de los primeros en descubrir el poder de la plataforma, algo parecido en Estados Unidos a Odd Future de Tyler, the Creator o Raider Clan. En Estados Unidos, los raperos establecidos le llamaron Mumble Rappers a los de SoundCloud, que en español traduce a raperos de balbuceo, porque a muchos ni se les entendía lo que estaban cantando. Smoking that gas, going out that sign, and she on a powder. That's what's wrong right now. Everybody trying to rap the same style with the, I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them sound the same. Yeah. It's rock stars. We call it mumble rap. Oh, so y'all got a name for it? Yeah, me and my homies. I mean, it ain't. Aunque a los raperos de SoundCloud de Puerto Rico del 2016 sí se les entendía, el problema era ese. Eran muy claros y explícitos cuando hablaban de sexo o de drogas en las canciones porque no necesitaban o querían ser tocados en la radio. Lo que hago es rapear lo que estamos viendo en este mundo, baby. Droga, violencia. ¿Sabes lo que te digo? Droga, violencia, asesinato, sexo.
¿Sabes lo que te digo? Por eso es que hablo tanto mal en las canciones aquí. O estamos con Dios, estamos con el diablo. Nosotros no, yo no canto música cristiana. ¿Sabes lo que te digo? Por esto, leyendas como Don Omar, quien estaba bajo un contrato limitante con Universal Music Latino y el cual veía muy poco dinero de los masters y aún dependía de la radio y los eventos, Don fue bien vocal sobre este tipo de música hecha rápida y con contenido explícito para fácilmente impresionar al joven que lo está escuchando. Si me preguntas si puedo respetar el género que quieren hacer, te tengo que decir que no, porque yo mismo me di cuenta de que ya eso se trató de hacer con el reggaetón y lo único que hizo fue lastimar una generación. Sí. Mis amigos todos están o presos o muertos. Y hoy en día, a los 38 años, para mí es lamentable saber que mi música influyó en eso también. Sí. Si en algún momento pudieran... O si les interesara, que yo sé que no le importa y no les debería importar tampoco, a mí tampoco me importa. Quizás tener el respeto de alguien que ha trabajado tanto como yo, deben de cambiar. Sí, porque claro, es que a la hora de la verdad, ninguno de ustedes va a ir a buscar a mi hija. Mi hija tiene 9 años. En 6 años, de seguro, va a tener un novio. Y el novio de ella, que llegue a casa con una de las canciones de Anuel... No es... Otros, como Arcángel, que era de 2 generaciones anteriores, se topó con el repentino éxito en Puerto Rico de la nueva cepa, viniendo de una gira de promoción para su álbum con DJ Luyan Los Favoritos. Arca aprovechó la oportunidad para hacer lo que él mismo le llamó surfear la ola del trending y colaborar con los nuevos artistas como Anuel, Ozuna, Bad Bunny, Brian Myers, Noriel, Braithiago, entre otros. De ahí salieron canciones como La Ocasión, Tacos Altos, Ahora Dice, Tú No Vives Así o Ella y Yo Remix, etc. Pero por mí mañana que deje de sonar el reggaetón, porque yo hago música, yo no hago una sola cosa. Yo nunca he menospreciado el talento Nobel de Puerto Rico, al revés, yo estoy orgulloso de todos los chavaquitos, de lo que están haciendo, porque se están superando, ¿entiendes? Que eso es lo importante. Cuando tú menosprecias el talento de los demás es porque tú tienes un problema muy serio dentro de ti, ¿entiendes? Hay personas acomplejadas. Y hay muchos artistas acomplejados de ellos mismos que no tienen seguridad. El 90% de los éxitos que tienen son escritos por otra gente. Ah, que tú antes hacías buena música, ahora estás igual que a todos los chamaquitos, que si los otros. Lo que pasa es, mi pana, que yo soy un surfer. Yo me monto en todas las olas porque yo poseo el talento para componerle a cualquier ritmo. En medio de la promoción de Los Favoritos, antes de que pase todo lo que te conté del revolú mío con Arca, antes de eso, el release party era en Puerto Rico, cabrón. Y tú puedes creer que nuestro release party era en Cronos y había una discotequita de esta de Dominicaneo que se estaba empezando a pegar bien duro, literalmente a 5 minutos de la discoteca nosotros, donde iba a estar Anuel, Brian Myers, Anónimo y el Mighty. Papi, tú puedes creer que el party de Arcángel Luyan se escocotó. Todo el mundo fue para el party de Anuel, Brian Myers, Anónimo y el Mayri. ¿Qué pasa? Nos enfocamos en los viajes, nos enfocamos en nuestra mentalidad de que nuestra música era la más cabrona y dejamos de ver lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y en Puerto Rico estaba naciendo una nueva generación. Papi, yo me frustré. Incluso, cabrón, cuando escuchamos Estrada, Arcángel y yo, que la estábamos escuchando juntos, nos dio risa. Y Pepe estaba con nosotros. Arcángel, yo y Pepe. Nos dio risa, no entendimos lo que estaba pasando. Nosotros sí llegamos a ser los número uno. ¿Por qué fuimos los número uno? Porque nosotros, y digo nosotros, entiéndase, Almighty, Brian Mayer, Anuel y Anónimo, lograron cambiar el formato de un género completo. Lo lograron hacer. O me estoy equivocando, papi, a lo mejor estoy hablando mierda. No, no, papi. Realmente se le puso pausa al reggaetón por ese momento. Pues papi, pausa. No, pues hasta nosotros hicimos eso. Exacto, hasta el 2020. 2019, 2020. Nosotros fuimos protagonistas de eso, pues eso significa que sí, que se hizo. Pues yo sí sé lo que es sentir que todo el género te llame porque quiere grabar contigo. Yo sí sé lo que es decirle que no puedo hacer tanto show porque es que no nos da el tiempo. Yo sí lo supe. ¿Me entiendes? Que un artista como Arcángel grabara trap con los nuevos certificaba este tipo de música con los fanáticos veteranos y exponía a Arcángel a los nuevos fanáticos del género
de 13, 14 y 15 años que estaban criándose con la música de los traperos. Aunque parezca una novedad, la música rápida no es nada nueva. En la época del 2005 al 2010, Arcángel y De La Ghetto, Jowell y Randy y todos los de la nueva en esa era pirateaban su música en las páginas semanalmente para que el público siempre tuviera algo fresco que escuchar. En ese momento no era trap, sino R&B en español y hasta reggaetón. Pero tal y como sucedió en el 2016 con el trap, que pausó el reggaetón, en el 2009 fue un año que se estrenó poco reggaetón, al punto que algunos locutores y personalidades empezaron a crear la narrativa de que la moda del reggaetón había llegado a su fin. Daddy Yankee, mientras promocionaba la canción Grito Mundial, se termina yendo molesto de una entrevista radial cuando le infirieron sobre la caída del reggaetón. ¿Estás tú junto a los demás reggaetoneros como que desviándote un poquito de ese género, quizás porque ya no está tan caliente, o piensas tú que todavía hay esperanza y podemos echarlo hacia adelante? Bueno, yo creo que si tú piensas que no está caliente, tú no estás saliendo a la discoteca, entonces tú eres de la que te queda en tu casa, o sea, sin salir, entonces. Yo creo que Yankee, lo que pasa, Yankee, que la radio no lo esté sonando como antes, pues, Yankee, lo que pasa es que el reggaetón que se está haciendo ahora pues no sirve como el de antes, es una realidad y tú lo sabes. No, el reggaetón que se está haciendo ahora está sólido. ¿Por qué tú estás, por qué entonces estás cambiando de reggaetón a este formato? ¿Por qué estás cambiando de reggaetón a el formato este que no tiene nada que ver con reggaetón? Que hayan cambiado la percepción muchas personas es otra cosa. No, lo que pasa es que la música de reggaetón no está vendiendo como antes. Bueno, pues, si tú quieres, yo te monte los aviones míos y vas a los conciertos en todos lados para que tú veas lo que el efecto que tiene. No sé lo que están hablando. Yo te estoy hablando con hechos reales y tú no me estás hablando con la verdad. Lo que pasa es que tú estás usando un tecnicismo barato. Ay, por favor, Yankee, por favor. Gracias, muchas gracias por la. Bye. Wow. I just hang up on him. O sea, llama tarde, entonces quiere quedarse también y decir las cosas que no son reales. Híjole, pero eso fue el Big Boss. Después, en la etapa del 2011 hasta el 2015, tuvimos una gran era para el reggaetón, pero tocaba cambio en el 16, un nuevo gobierno de artistas que en su gran mayoría aún mantienen relevancia, demostrando lo importante que fue la generación del 16. Los años de cambios son especiales, ahora estamos en otra era, el reggaetón volvió a ser relevante, pero es cuestión de tiempo para que ocurra otro gran cambio y llegue otra cepa que marcará el género para siempre.